¡Súbete, rápido! Imágenes impresionantes de la nueva tragedia que causan las torrenciales lluvias que azotan a Venezuela. El río El Castaño y la quebrada Palmarito se desbordaron en la ciudad de Maracay, estado de Aragua. Las fuertes corrientes de agua se llevaron todo a su paso. Hasta el momento la emergencia deja 3 muertos. Hace 9 días en la misma región una luz de lodo causó la muerte a más de 50 personas. Las lluvias en Maracay, capital del estado de Aragua, generaron el desbordamiento de varios ríos que dejaron una estela de destrucción. La urbanización más afectada ha sido El Castaño tras la crecida del río El Palmarito, tras intensas precipitaciones hacia la parte alta de la montaña. Fue horrible, horrible. Yo no sé, más nunca en mi vida había pasado. Tengo 70 años viviendo aquí y jamás en la vida había pasado esto, jamás. En la noche, capas de lodo y rocas que cubrían las vías eran retirados por militares y obreros que trabajaban y ayudados por la luz de algunos vehículos, ya que la zona se quedó sin electricidad tras una luz. Los vecinos en el otro lado de la quebrada, en La Pedrera, filmaban con sus celulares las catastróficas imágenes. El cuerpo de una persona pasó por debajo de la pasarela, seguida de varias bombonas de gas. Yo veía para la montaña que estaba la lluvia, estaba fuerte, pero normal, aquí era una lluviecita muy suave. Y en el momento escuchamos aquel estruendo, aquel sonido, tú sabes cómo es, y salgo yo, bueno, y cuando veo se está metiendo todo el agua para adentro, y ahí en la parte, por las ventanas está metiendo el agua. Allí no se veía el pavimento, tan solo un caudal de lodo por el que vehículos a alta velocidad se desplazaban desde El Castaño con dirección a la redoma de El Toro. Una unidad del cuerpo de bomberos alertaba sobre los peligros que corrían los habitantes de la zona. Incluso un helicóptero de la gobernación de Aragua fue utilizado para rescatar a una familia que quedó atrapada en su residencia. Nicolás Maduro visitó la zona afectada la noche del lunes. Dispuso a 300 soldados para iniciar las labores de recuperación y apoyo a las familias afectadas. También indicó que de momento se contabilizan 3 personas muertas en diferentes circunstancias a raíz de la emergencia por lluvias en Maracay.